¡Estupendo! Estoy en la clase de pociones. Será mejor que tenga cuidado por si aparece Snape. Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo de la mejor calidad. Es el que uso yo. Tal vez la próxima vez tenga algo que te guste. Hola, Harry. Hola. He encontrado cuerno de bicornio para la poción. Genial. Yo sigo intentando averiguar dónde se encuentra el otro ingrediente, pero pronto daré con él. Mientras tanto, iré a echar esto a la poción. Van a abrir un club de duelo. La primera reunión es hoy. Esto puede resultar interesante. Ven al gran comedor si quieres aprender algo sobre el arte de batirse en duelo. ¿Qué tienes? Tengo corteza de árbol vital. Mira cómo huele. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¿Hacemos un trato, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Vas a ser la envidia de tus amigos con eso que te has comprado, Harry. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. Estoy junto al desafío Rictus Empra.
¿Me veis todos? ¿Me oís? ¡Excelente! He inaugurado el Club de Duelo para enseñaros a defenderos. Nos reunimos todos los días en la antecámara que hay junto al gran comedor. En los duelos de magos, el objetivo consiste en incapacitar al adversario. En un duelo, se pueden utilizar tres hechizos. Rictus Empra, que deja al rival noqueado y reduce su resistencia. Mimble Wimble, que impide al rival lanzar su hechizo con precisión. Expelliarmus, que hace que el hechizo de tu rival se le vuelva en contra. Para seleccionar un hechizo, desplázate con el botón derecho del ratón. Para lanzar el hechizo seleccionado a tu rival, pulsa el botón izquierdo del ratón. Para darles más fuerza a Rictus Empra y a Mimble Wimble, manténlo pulsado. Recuerda que en los duelos no se pueden beber pociones ni saltar. Para participar en un duelo hay que pagar en grajeas Vertibot de todos los sabores. El ganador se queda con las grajeas de su rival. Para retar a un alumno a duelo, solo tienes que acercarte a él. Si tienes suficientes grajeas, te invitarán a batirte. Mi ayudante, el profesor Snape... Soy tu colega, no tu ayudante. Me ha dicho que sabe un poco de duelos y se ha ofrecido voluntariamente para supervisar. Y ahora, pasemos a una pequeña demostración. Señor Potter, ¿quieres ponerte de pareja con el señor Weasley? No creo. Ha llegado el momento de separar a este grupito. Señor Malfoy, venga para acá. Veamos qué puede hacer con el famoso Potter. Hacerte papilla va a ser coser y cantar, Potter. Muy bien. Varitas listas. A la de tres. ¿Tienes miedo, Potter? Eso quisieras tú. Una, dos y tres. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Expelliarmus! Has colado esa, ¿eh, Potter? ¡Ah! ¡Expelliarmus! 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 No dejes que Potter te alcance. ¡Devuélvele el golpe! Slytherin se lleva un golpe no merecido. Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¡Serpensortia! ¡Déjame en paz! ¿Qué ha sido eso? Harry acaba de... ¿sisear? ¡Dios mío! ¡Eso no ha podido ser! ¡No puede ser! ¡Él no! ¡Hablas Parsel, Harry! ¡Puedes hablar con las serpientes! ¿Por qué? Tiene alguna importancia. Es importante, Harry, porque Salazar Slytherin era famoso porque hablaba con las serpientes. ¡Oh, no! ¡Es Pips!
Exactamente. Y ahora todo el colegio va a pensar que tú eres su tataranieto o algo así. Pero no lo soy. De todas formas, te veremos más tarde, Harry. Adiós, Harry. Aquella noche, Harry pasó varias... horas despierto Perfecto, llevo exactamente 15 minutos hablando solo, porque no soy al micro. Genial. Ay, Dios. Vaya F. Hablas parcel, Harry. ¿Puedes hablar con las serpientes? ¿Por qué? Bueno. Básicamente hemos hecho lo que habéis visto. Lo que pasa es que no se capturaba el audio del micro y no se oía mi voz. Pero bueno, tampoco he dicho nada interesante, como viene siendo de costumbre, así que vamos a seguir. ¿Tiene alguna importancia? Es importante, Harry, porque Salazar Slytherin era famoso porque hablaba con las serpientes. Oh no, es Pips. Exactamente. Y ahora todo el colegio. ¿Cómo que Pips? No entiendo. Adiós, Harry. Hasta luego. Aquella noche, Harry pasó varias horas despierto preguntándose cosas. ¿Era posible que fuera un descendiente de Salazar Slytherin? No os veré en la clase de herbología. Estaré en los aseos de Myrtle la Llorona preparando la poción multijugos. No me puedo creer que Hermione se esté saltando la clase. Bien, será mejor que vayamos a herbología, Harry. Vale, ¿vamos? Herbología, vamos a encontrar el otro ingrediente, ¿es posible? Es que no acuerdo en nada de este juego, ¿eh? Pensaba que sí, pero no. Lo jugué cuando era muy pequeño y jugué muy poco, así que esto ya está abierto. Es que a veces se guarda y a veces no, ¿eh? ¿Eso es una habilidad o es simplemente un símbolo? Veremos. ¿Tú qué vendes? ¿Hacemos un trato, Harry? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo. ¡Pesaos! Con los ingredientes estos, tú. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. Que no quiero que me times. Vamos, vamos, John Q. ¿Tú? Oh, qué pena. Acabo de vender mi último artículo. Vaya. Hace un momento. Grajeitas importantes. Nada por aquí. Vale, herbología. Pero antes vamos a investigar. Hay que investigar en este juego. Mira, cromo. No sé cuántos me deben faltar, a ver. 18 de 50, 9 de 40 y 0 dorados, ¿eh? Pero tengo uno grande. ¿Es posible? No creo, ¿no? Que cada uno de estos grandes sea los que me suman uno de vida. No creo. Porque, ¿veis ahí arriba a la izquierda? Tengo dos de vida ahora. En vez de una raya. Eso es porque me lo dieron cogiendo cromos de estos. ¡Anda! Bienvenidos a Se mete dentro, no me ha dejado coger las grajeas. Por si se os ha olvidado, soy la profesora Sprout. Vamos a empezar.
Hoy os voy a enseñar el encantamiento seccionador Difindo. Difindo. Harry Potter, ¿le importaría ponerse delante de la clase y ser el primero en aprender el hechizo? Por supuesto que no. Sacando una hoja del libro de Hermione, ¿verdad? Venga. Hay que hacer lo de las flechas, ¿no? Ah, mira, ahora, lo que decía. Potter, sí que es un... Mira fijamente el símbolo que hay frente a ti. Sí que es un hechizo. ¿Veis la varita? Hay que moverla alrededor de la figura. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente. Uh-huh. Este ejercicio tiene tres partes. En cada Como parte, todos. Debes actuar con precisión para progresar. ¿Listo? Vale. Primer asalto. Vamos. Primero es muy fácil. Bueno, y todos realmente. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la lección. Bien. 5 puntos para Gryffindor. Tumo. Segundo asalto. Bien hecho, Harry. Has pasado Dos. Al siguiente nivel de acción. Falta uno. 10 puntos para Gryffindor. Tercer asalto. Vamos, vamos. Facilito, facilito. Has completado todos los ejercicios sin que se te mueva un pelo. 15 puntos para Gryffindor. Genial. Has aprendido Difindo, Harry. Hemos plantado una semilla de grandeza. Vamos con la prueba Difindo. Hay que pillar las estrellas en tiempo y todo el rollo, ¿no? Con el resto de desafíos. Estoy por un poco tenso, la verdad, ¿eh? Harry Potter, bienvenido a mi desafío Difindo. Me pone Para tenso esto. La prueba tendrás que encontrar la estrella final que localizarás en un vestíbulo justo encima de ti. Está ahí, vale. Intenta llegarlo. No la cojamos sin querer como el otro día, ¿eh? Si el reloj se pone a cero antes de que consigas. No va a pasar eso. Final, pierdes la prueba. Por el camino encontrarás estrellas de prueba. Si las coges, tendrás más tiempo y más puntos. Vale. Te recomiendo que intentes encontrarlas todas. Intenta conseguir la estrella final en el menor tiempo posible. Venga. Cuantos más puntos tengas cuando termines la prueba, más puntos de las casas te daré. Las puertas Vamos. Y las aberturas pueden estar cubiertas por parras y plantas. ¿Puedes usar Difindo para quitarlas y abrirte paso? ¿Ya? Difindo. A ver, que a veces ponen secretos por aquí, ¿eh? Eso se puede hacer algo, ¿no? Vale. Si lo miramos todo rápido, no nos dejamos nada. Vale. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Dámelo todo. Hostia, sí que da grajeas este. ¡Uy! ¡Qué susto! Tengo que meter el caracol aquí, ¿no? Vale. Hecho. Falta uno. El del otro lado. Espérate. Pille esto antes por si acaso. No te vayas. Vale. Hecho. Difindo también sirve para cortar cuerdas y soltar objetos. Vale, es por aquí, pero espérate que no he mirado bien nada. No he mirado bien detrás, ¿qué hay? Este, ¿tengo que hacer algo con este? No. Pero aquí hay cosas, ¿ves?
Grajeas. Allá arriba, tío. Supongo que irá ahora, ¿no? Hostia. ¿Ves cómo hay que mirar? Ya me dejaba cosas. Ahí está. Ahí está. Cromo. Importantísimo. ¿Y esa llave? Esa llave no sé qué es. Rana. Aquí no hay nada. Sirve para cortar cuerdas, ha dicho, ¿no? ¿Esto está detrás? No, está aquí. Los champiñones Horklum pueden desprender una nube de gas venenoso, Harry. Evítalos o lánzales Difindo para cortarles el tallo. Perfecto. Difindo. Hostia, ¿tengo que atacar uno a uno? ¿Qué dices? Pero bueno. ¿Qué hay ahí? Cuando separes un Horklum del tallo, podrás cogerlo y lanzarlo. ¿Para qué? Coño, Pips, la madre que te parió. Fuera aquí. Sube, Harry. Esto de que me pongan tiempo los desafíos no me gusta. Oh, no, y aquí hay los bichos estos ahora. Los quiero cortar todos. Por a ver si sale algo aquí. ¿Esto lo puedo coger o qué? Sí. ¿Y qué hago con ello? No sé. Aquí me mato, ¿no? ¿Qué hago con esto? No entiendo. ¿Vienes? Tú, vente. Vente. Si no hace nada. Ay, que hay cuerdas ahí. Vale, 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 vale. Sube. Me caigo. Vale, vale. No entendía qué estaba pasando. Coge esto. Vale. ¡Ey! Que no está abierto. Ah, que es por ahí. ¡Qué susto! Esto es para las pociones, que nunca lo uso. Tengo que romper esto, supongo. Vale. Sigamos. Las estrellas te dan tiempo, creo, ¿eh? No sé si se da cuenta. ¿Perder el tiempo aquí en Grajeas? ¿O seguir para adelante? Porque luego este tiempo es el que te dan en la sala de recompensas, ¿eh? Las plantas puntiagudas. Estas estaban en el 1, ¿eh? Estas plantas estaban en el 1, pero aquí está mucho mejor hecho porque aquí puedes esquivar. En el 1 no podías. Te las comías las espinas estas que sueltan. ¿Cómo? Vuelve.
Vale. Perfecto. Vale. Vamos bien, ¿eh? Creo que no me he dejado nada. Creo. ¿Puedo otra vez? Ya está. El dividendo también vale para cortar otras cosas, Harry. Uy, mira las telas de araña, que había un secreto en Hogwarts por algún sitio, no recuerdo, que no me dejaba pasar porque había una tela de araña. Perfecto. Venga, arañas. Vale, el Lumos. ¿Para qué es? ¿Para qué es el Lumos? No lo sé. Anda. Ahora no puedo ir porque lo he bajado esto ya. No, tendría que haberlo bajado después. Creo, voy a subir por si acaso, pero... Ahí lo he palmado. Aquí lo... Sí. Fallo, tío. Ah, no puedo subir. Ay, qué lástima. ¿Dónde? Ah, pero entonces sí que puedo. El humo será para esto. Por el otro sitio creo que me tiro. Sí, señor. Tres. Ahora vamos chetados de vida, ¿eh? ¿Puede ser que me tire por el sitio del puente? A ver. ¿Para qué vale esto? Mierda, se me apaga el ordenador. ¿Para qué vale esto? ¿Qué he hecho aquí? Anda. Fíjate. Cromo. Otro cromo, tú. Llevo un montón, ¿eh? Yo creo que ahí no he estado, ¿eh? Ahí me he dejado algo, pero bueno. ¡Ay! Esto se rompe, tengo que tirarlo. Quizá me tiro ahora. Yo sigo confiando que aún se pueda llegar, ¿eh? A la zona del Lumos. Uy, uy, uy. Espérate. Vale. Rompemos eso. Aquí arriba no puedo subir. ¿Y por aquí me tiro o qué? Vale. Bien, bien, bien. Esto se ha abierto. Uy, uy, uy. Vale, joder. En este juego sí que se... Sí que es un gozo jugar, tío. Y no al 1. Al 1 está muy chulo, pero... Esto... ¿Por qué se mueve ahora? Pero es que este, tío, la jugabilidad... John O'Neill. No confías, ¿no? Ya, te pinta como Pardut, ¿eh? Te pinta que no había de tirar al pon.
¿Para qué quiero hacer eso? Me extraña que tenga que abrir eso. Porque no gano nada. Bueno, porque me dan grajeas estos, simplemente, ¿no? Sí, si los metes te dan grajeas. Este no me da nada. Uy, mira, estas plantas también estaban en el 1. Porque su mordedura es muy grave. El difunda vale. Sirve para atontarlas y para cortarles los brazos. ¿Qué se oye? Aquí tengo que subir, ¿no? Creo que aquí hay una estrella aquí arriba. Se oye algo que no me gusta, ¿eh? Se oye algo como allí detrás, ¿no? Ah, que me están tirando cosas. ¿Quién me tira cosas? Pero bueno. ¡Hola! Ah, vale, no. Pensaba que me había quitado una barra entera. Pero no, no. Uf, iba a romper la otra cuerda. Me hubiera liado. ¿Y ese bicho, tío? Los Voutrakels son los espíritus que guardan los árboles vitalizantes. Lánzales tres veces difícil para hacerlos desaparecer. Hostia, ¿y esto? Lo he visto sin querer, ¿eh? Tres veces tengo que tirar el hechizo para que desaparezcan. Quizá es demasiado, ¿no? ¿Qué pasa si tiras bolets als forats? Ja ho he intentat, no passa res. Jo crec que els forats és només per... perquè quan mates als duendes aquests et donin grajeas. És que lo dels bolets no acabo d'entendre-ho. Tres veces y con una ya mueren, ¿no? No quiero tirarlo y luego liarla. Oye, está guapo el juego, ¿eh? Ya solo por el placer de jugar, o sea, lo bien que se mueve el personaje y los hechizos y todo. Sorprendentemente bueno es. ¿Esto qué es? Ah, tengo que poner un caracol. Ha acelerado para atacarme este, ¿no? Vale, metemos este, en principio ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Oye! Ahora. Nada, vale. Ya estamos casi, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Por qué está aquí en medio? No puedo subir tampoco. Uy, ¿y esto? ¡Hostia! ¡Bicho! Estoy yendo, había otro camino por el otro lado, ¿eh?
Uy, 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 por aquí me voy, ¿eh? Y el otro lado que había. Voy a volver un segundo, ¿eh? Vuelvo, vuelvo rápido. Es que cuando hay dos caminos, tío. Qué rabia. Estos te sueltan. Ah, que estos te sueltan corteza también. Para hacer pociones. Me lo estaba dejando. Mira, Lumos. Para algo es. Para esto. ¿Es para esto? No. ¿Y para qué es? Ni idea. ¿Para algo de aquí adelante o...? Supongo. ¿Aquí? No. Qué raro. ¿Eso del Lumos? No sería para la parte de fuera que habría algo, ¿no? Yo no vuelvo ya. Me da igual. Que me mato. Cromo. Algo me he dejado, porque el Lumos ese nunca se supo. Coño, qué susto. Nada más. 10 de 14 estrellas. Quedan unas cuantas aún, ¿eh? Otro cromo. Vale. Nada más. Vale. Aquí hay algo, aparte de la rana. ¿Cuánta rana, no? Anda, mira dónde estoy, donde antes. Fíjate. Vale, caracol. Caída de arriba. Hecho. Hay una grieta con el símbolo de la cabeza de Harry. Otro caracol. ¿Dónde? No. ¿Dónde está? Falta un caracol. Pero bueno. Ah, vale. Meto dos aquí y el otro me lo llevo, ¿no? Vaya grito pega el caracol cuando cae. Vale, y esto lo meto ahí dentro. Hostia, me lo tengo que llevar hasta allí, ¿tú? Vale. Otro cromo. Estamos pillando un montón de cromos ahora, ¿eh?
¿Se oyen más caracoles? Son los de antes. Como por aquí, ¿no? Vale, ya estamos. Creo que nos hemos dejado alguna estrella, ¿eh? Hecho. Muy bien, señor Potter. Hecho. Ha terminado mi desafío de Findo. El tiempo que le queda es su puntuación personal. Perfecto. Me he dejado 3 estrellas. ¿Qué hablas? Bueno, seguramente una sería la del puente que ha caído. Que ahí habría una. Y otra, el humo es ese que no sé dónde. ¿Dónde se abría algo? Aún no tengo este hechizo, creo que es el último ya. Aquí hay cosa, me acuerdo. Y esto ya lo abrí. ¿El Lumos? ¿Dónde se ha abierto el Lumos? ¿Esto de que no me indique dónde es? Espérate, tío. ¿Ha hecho algo en algún sitio? ¿Dónde? No sé. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo corteza de árbol vitalizante sin impulso. Sí, son largos, tío. Esto no quiero que me tibas, tío. Claro que sé. Y esto ya lo abrí. Esto ya lo cogí. Ah, pero mira, ¿ves? Aquí había algo. Es que tengo que volver a mirar en todos sitios, ¿eh? Tío, el lumo es ese. Ni idea, ¿eh? Ni idea. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? Nope. Bueno, pues no sé. Es que no te hice nada, tío. Bueno, nos vamos. No tengo ni idea. Bienvenido de nuevo, Harry Potter. Si mejoras tu récord, te daré más puntos de las casas. Buena suerte en el desafío. No. Listo para No. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¿Qué tengo que volver a hacerlo? Déjame irme. Yo no repito eso ni loco. Pero antes hemos entrado por ahí. ¿No hemos entrado por fuera? ¿Dónde vamos, Ron? Pero si aquí ya he estado. Anda, míralo. Se ha pasado por dentro. Ah, mira, aquí puedo hacer más pociones. De esas que no uso. 9, tengo 9 ya. Bueno, para la pelea final seguramente me irá bien. ¿Podrías agafar la par de Lumos que te has dejado en otra ocasión? Ya, pero ¿y si eran estrellas? ¿Han valido alguna cosa? ¿Vale la pena? La pregunta. O sea, está guay, perra, para ti, para lo que me da chat. Eso sí. Pero vale la pena. Turno repatito al desafío. Fapal, ¿no?
Da como perecita volver a repetir el desafío. A ver, vale, una cosa. Te ponen setas todo el rato donde hay agujeros. Tiene que significar algo. ¿Te dan más grajeas por pegarle con esto? Tengo ni idea. El invernadero está tras esa puerta, Harry. Fapal, fapal. Yo vigilaré a la profesora Sprout. Buena suerte. Ah, vale, ahora vengo a coger el ingrediente que falta, ¿no? Qué rápido carga este ordenador, ¿eh? ¡Hala, que se mueve! Esto es nuevo, ¿eh? Qué rápido se levantan. Ah, que se los come. Tú. Anda, y aquí hay otro. Ah, es el que ha matado, ¿no? Es que no entiendo esto de las setas. Me tiene loco, ¿eh? ¿Puedo pegarle a esas? Que hay en todos los agujeros, ¿eh? A ver si sale un bicho de estos. ¿No? ¿Cómo subo aquí? Dale, coño. Dispara pedos con el culo, ¿eh? A ver. Que con el culo es lógico, pero... Que me tira pedos desde súper lejos. Con fuego. ¿Qué come este bicho? Ahora por ahí. Por ahí. ¿Aquí hay algo? No tendré que tirar las setas a estas plantas, ¿no? Que también hay un montón de macetas de estas. Ah, tendré que girar el puente, ¿no? Se va a girar para allí. Está claro. Ay, me haces dar toda la vuelta. Perfecto. Genial. ¿Está el bicho por aquí? Está ahí. ¿Qué hace ahí en el suelo? Vale. ¿Qué hay aquí? Ajá. Sabía yo.
¿Qué me ha abierto el Lumos? Es que esto de los Lumos, que no sé qué me abren, me pone nervioso, ¿eh? ¿Qué has hecho con el Lumos? ¿Aquí? No lo sé. Es que algo tiene que abrir. El problema es que hasta que no te acercas mucho a la pared, no lo ves. Pues no sé, ¿eh? Ni idea, chaval. Ay. Ay. Ay, Dios, ¿y ahora qué? Ah, por aquí llego, ¿no? Dime que llegas. No llegas. Harry, por el amor de Dios. Uf. Ni rastro del Lumos, ¿eh? ¿Te podría indicar de alguna forma esto, tío? Vale, es aquí. Vale, es esto. Es esto, tío. Como no lo sé, me da miedo avanzar y perdérmelo, ¿sabes? Hostia, que le he partido, tú. Qué violento es este juego, ¿eh? Si disparo en el medio, se caen las dos. Si disparo a una de ellas, la rompo, creo. ¿Ves? Y así no se levantan más. Aquí hay bichos de esos otra vez. No sé si ir primero por aquí. ¿Qué es esto? Esta es una variedad de araña especialmente peligrosa. No me gustan las arañas. Su mordedura es muy venenosa. Perfecto. Así que aléjate de ella y lanza Rictus Hembra para aturdirla. No me gustan las arañas. Se vuelve a levantar, ¿no? Otra vez. Seguro que hay una zona. Porque en Harry Potter 2. Vamos a ver a Aragog, como sabéis. Así que seguro que hay una zona donde hay un montón de arañas. Ah, por aquí no puedo entrar. Vale. O sea que es por ahí, sí o sí. Hay un cofre ahí, ¿eh? Quiero entrar, ¿eh? Ah, no se levanta otra vez. Mejor. Pensaba que se levantaba, qué susto. ¡Ay! Oh, tío, arañas no. Quita bicho. Tío, es que dan asco además estas, ¿eh?
¡No corras! ¡Ey! He pillado la corteza. Vale. No sé si ir primero por ahí. Creo que esto abre la puerta. Ah, vale. Entro por el techo. Vale, ahí está el ingrediente que necesitamos, pero antes... Voy a matar a estos bichos. Casi 600 grajeas ya, ¿eh? A ver si puedo comprar más cromos. Creo que había una en el... en los terrenos de Hogwarts. Había una chica que vendía y que no le pude comprar. ¿Y aquí puedo ir? Sí. Vamos que sí puedo. Vale, antes de pillarla, seguramente me haga irme. Cojo todo lo que hay. Lo llevo todo. Tío, creo que no he pillado ni uno de oro aún, ¿eh? Hostia, hay un huevo, ¿eh? Eso que estoy pillando, pero... Hecho. ¿Ahora nos transformamos o qué? Quiero salir un momento a los terrenos, ¿eh? Si me deja. La ceremonia semanal de los puntos de las casas va a empezar pronto. ¿Te acuerdas de dónde está, verdad? Me acuerdo. Pero quiero salir un momento, ¿puedo? Sí. Esta creo que me vendía cromos. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Depende. Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Lo quiero. Gracias. Es que esto de que me deje comprar más me genera dudas, ¿eh? Porque si le compro otro, ¿me dará el mismo o qué? 25. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Me da igual. 15 y 25. Si le compro otro, ¿tendré más? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Como sea el mismo. Dios, que le puedo comprar un montón, ¿eh? Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Meregué? 16. Pues sí, me da diferentes. Ah, encima te los pone en orden. O sea, que da igual el que pilles, que te los va poniendo en orden aquí. Tío, pues... necesito un montón de grajeas para comprarle todos los que pueda, ¿eh? Ahí está el vestíbulo. Vamos. A por grajeas. A por mi recompensa. Ah, esto es lo que no pude hacer el otro día. Que no tenía... el hechizo para romper la tela de araña. Otro cromo. Hostia, tú. ¿Qué hay aquí?
Ah, la zona de pociones, ¿en serio? Ay, aquí no tengo esto. Qué rabia. Creo que aquí es la zona de pociones. Por aquí puedes llegar por otro lado. Creo. Sí. Mira, estamos aquí. Por aquí tendré que revisar todo otra vez, ¿eh? Porque... si lo hago ahora... no, no vale la pena. Cuando tenga el hechizo de salto, creo que ya podré ir a cualquier sitio de Hogwarts. Investigaré todo, porque si investigo pero no me deja entrar... ¿dónde? Y salimos por aquí. Vamos. Hola a todos. Es hora de celebrar otra ceremonia de los... uf, ganamos pero por poco, ¿eh? Vamos a ver qué casa gana esta semana. Parece que Gryffindor está en cabeza. Harry, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. ¡Vamos! Hay que pillar todas las que podamos, ¿eh? ¡Corre, corre! No sé si ir aquí. Creo que no. El otro día ahí, fui por ahí y no era buena opción. Voy abajo ahora, quizá. ¿Cómo? Durante la segunda semana. ¡Pero qué poco tiempo! ¿Qué ha pasado? Pasó a apuntar los nombres de los que se... qué poco tiempo me han dado, ¿no? Pues no he pillado nada. Harry, Ron y Hermione firmaron en la lista. Habían oído que Malfoy se quedaba, lo cual les pareció muy sospechoso. Las vacaciones de Navidad serían un momento perfecto para utilizar la poción multijugos e intentar sonsacar una confusión. Nos convertimos ahora. Teníamos poco tiempo, tío, pero ¿por qué? Si Wilfred va a estar bien la prueba de avance. Espero que Hermione no necesite más ingredientes. ¿Cuántas crajeas tengo ahora? 200 solo. Qué mal, ¿no? Aquí he entrado antes, creo. Me pregunto si Pip sabe quién es el heredero. Quizá. ¿Dónde tengo que ir? Estoy junto al desafío Rictus Empra. Ah, esto es para repetir el desafío este. No, no quiero. ¿Dónde tengo que ir? Ah, mira. Aquí podemos entrar ahora. Nuevo cromo. Lo que me gusta es que te deja repetir zonas. O sea, puedes volver a muchas zonas donde antes no podías. Eso está bien. Esto ya lo hice también, pero bueno. ¿Lo hice esto? Sí, lo hice porque esto está abierto. Ahí está el hechizo este, que no lo tengo aún. Esto no se abre. Uy, 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 ¿y esto? Esto no lo había visto yo, ¿eh? Fíjate. Otro cromo, venga. ¿Hasta cuánto me puedo subir la vida? Me vende cosas también. Oh, qué pena. Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Tío. ¿Te interesa hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se desluce. ¿Qué hago, tío? Yo quiero todos los cromos posibles, sí. Dámelo. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. Mi hija. No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía. De acuerdo. Dos llaves. ¿Qué son esas llaves? Disculpa. Disculpa. Me han dado dos llaves. ¿Pero para qué son? Esta puerta está cerrada.
Uy, a ver, ese hechizo si lo tengo, ¿no? Sí. Por aquí, quizá. Vale, aquí arriba. Abajo no sé si hay algo. Hostia, y aquí hay tanto cuadro, al igual encuentro, ¿sabes? Si hay algo. Puedo hacer una poción. Ah, aquí puedo saltar. Ah, pero es para saltar a las diferentes. Estoy arriba, ¿qué hay? Hostia, esta zona se ve como que se... ¿Veis? Esto se puede abrir, ¿eh? ¿No? Parece, ¿eh? Vale, aquí arriba hay una zona. Coño, ¿qué te ha pasado? Oh no, otro ataque, no. Señor Potter. Venga ya, tío. Si acabo de llegar, ¿qué me estás contando? Me lo he encontrado así. Correcto. Estaba así cuando llegué. Joder, ya me las voy a cargar otra vez, tío. Profesora, le prometo que yo no lo hice. Eso se escapa de mi competencia, Potter. Sorbete de limón. Por esa puerta, por favor, Potter. Va corriendo. A ver qué me cuenta el señor Dumbledore. Por si acaso yo le robo. Y luego ya vemos. Este debe de ser el estudio del profesor Dumbledore. ¡El Fénix! Y este pájaro parece enfermo. ¡Arde en llamas! Fox. El Fénix. Viejo sombrero seleccionador del colegio. Me preguntaba dónde lo guardaban. Te has estado preguntando si te puse en la casa correcta. Sí, tú fuiste especialmente difícil de colocar. Sigo pensando lo mismo que entonces. Lo habrías hecho bien en Slytherin. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Buenas tardes, Harry. Cállate. Profesor, ¡no! Pájaro, quiero coger ese no cofre. Hacer nada. De repente empezó a arder. Fox es un fénix, Harry. Los fénix arden cuando les llega la hora de morir y renacen de sus cenizas. Fascinantes criaturas los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas. Sus lágrimas tienen poderes curativos. Bastante chetado el pájaro este, ¿eh? Fieles. Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice. Sé que tú no eres. Pero, de todas formas, quiero hablar contigo. Harry, debo preguntarte si hay algo que te gustaría contarme. Salazar Slytherin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes. ¿Nada de nada? No, nada, profesor. Muy bien, si estás seguro. Buenas noches, Harry. No, quiero coger ese Buenas cofre, noches, ¿eh? Aquí estás, tienes que ir a los aseos de Mirtle la Llorona. ¿Por qué no me deja? Está esperando. Yo no puedo entrar. La madre que te parió. Esta es la clase de defensa contra las artes oscuras. ¡Libendo! Todo cuadros del profesor. ¡Libendo! Perfecto. Estos son cuadros del profesor. Ep, cofre. ¡Anda! ¿Lo puedo tirar o qué? Ah, no. ¿Está saltando arañas?
Perfecto, suelta arañas solo. Y bicho, déjame. ¿Cómo subo ahí? Me pregunto por qué está cerrada esta puerta. No me deja. Tío, yo quiero entrar otra vez a la, al despacho, ¿eh? Hostia. Ay, estoy al abierto. Déjame entrar, por favor. No te he robado lo suficiente. Vale. Sígueme, Harry. Espérate. ¿Ves? Aquí no podía entrar. Ah, no, tío, en serio, necesito esto otra vez. Aquí ya entré también en su día. Es que no sé. Por eso no investigo, tío, porque si luego no puedo por este puto hechizo. Nada. ¿Dónde ha ido Ron? A ver. Se llega desde ahí, tío. ¿Aquí he estado? Es que ya no sé dónde he estado, tío. ¿Esto es un follón? Esto no me suena, ¿eh? Estoy en la clase de transformaciones. Anda. Fíjate. Aquí no he estado yo, ¿eh? ¿No hay nada? Ok. Sigo sin saber para qué son las llaves. 6 de 10. Secretos. Que entiendo que son las llaves, pero no estoy seguro tampoco, ¿eh? La clase de encantamientos de Flitwick. Está guapo, ¿eh? Hogwarts. Está muy bien recreado. Están todas las clases de cada profesor. Venga, vamos, que final Ron va a decir, tío, este chaval. Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas. Otra vez. Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad. Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta. Es muy susceptible, ¿verdad? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Vaya, creo que soy yo. Bien, solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente eficaz. Vamos a necesitar algo de Goyle para terminar la poción. ¡Qué asco! ¿Y qué hago para encontrar a Goyle? A esta hora suele estar husmeando en las mazmorras. Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida, coger el trozo de Goyle y traérmelo. ¿Trozo de Goyle? Gracias, ¿Le cojo un trozo de dedo o cómo va esto? ¿Le arranco una oreja? Se le va cayendo la comida. Ahí está Goyle. Le voy a seguir. Se le cae la comida por el por los sitios, tío.
Bueno. ¿Dónde estoy tú? Vale, ¿cómo se hace esto? Amigo, ahí está. Bien. Ojo el parkour, ¿eh? ¿Dónde ha ido este hombre? ¿Por aquí? Sí. Hostia. Uf. ¿Dónde estoy? Esto, es la sala de Slytherin, tú. ¿Para qué es eso? ¿Para qué he hecho eso? No sé. Podría haber subido por esas grajeas desde arriba, pero bueno, es igual, tú. Ahí no puedo subir, ¿no? No vuelvo a subir por aquí. Esto no me cuadra, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? ¿Me mato? No. Tengo ni idea, ¿eh? Por aquí supongo, ¿no? ¿Qué? ¿Este bicharraco? Bueno, que tengo que meterla por ahí. ¿Estás contando? Uy, uy, uy. Es que me faltaban, tú. La voy a meter por si me da algo. Quina pesa la de la sala de Slytherin, dios. Es que l'he empujat, però no semblava que es pogués tirar, no? Ahí te quedas.
Yo no puedo volver. A ver si luego puedo volver, pero es que no me dejaba tirar la pieza de... Con flipendo ahí. No sé si por aquí me voy. Vale, no. ¡Qué susto! Me ha dado, Me ha dado dos veces. Ah, no, que me están dando estos bichos. Quiero meterlo, que me da cosas. ¡Métete! ¿Dónde estoy, tío? Vaya laberintos, tú. Y ahí puedo subir también, ¿no? Momento. Hostia, aquí hay lumos, no he visto. Yo creo que abans has de llevar al duende que es menja els bolets y deixen anar grajeas. Cuando se han menjat els bolets... El... Ah... Pot ser que hagis de deixar que es mengi tots els bolets y después le fas flipendo, ¿no? Y et dona más grajeas. Pot ser. Te pinta, sí. La próxima pruebo. Por ahí se ve algo, ¿eh? Ah, mira, es aquí. ¿Y todo esto tú? ¿Para qué? No he visto un juego con tantos secretos como este, te lo digo. ¡Ay, no! Que me escupen. Esto es solo para pillar grajeas, ¿no? Y historias. Tiene pi... ¡Hostia! ¿Puedo saltar? ¿Llego? Sí, ¿no? Sí. Vale. O sea, todo esto era solo para eso. Ugh.
Míralo cómo corre. Oye, aquí arriba no puedo subir. ¿Para qué he subido entonces? Y ahí arriba tampoco. Seas guarro, ¿eh? Tirándote pedos en mi cara, tío. Vale. Ah, es para esto. Hasta luego, rana. Oye, que me falta vida. Se van, tío. ¿Cómo odio que se vayan, eh? Lleno de secretos, tú, ¿eh? Madre del amor hermoso. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Juguetones, ¿eh? Estoy perdidísimo ahora mismo, ¿eh? Estoy muy perdido. ¿Me tiro o no me tiro? Uf. Hay un cofre ahí atrás. ¡Ojo! Más vida. Venga, fiesta. Tengo cuatro ya. Vale, por aquí se ha abierto algo, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, aquí. Vale, pero aquí abajo. Ah, ¿qué hago? Casi me tiro. Para ir más abajo. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Amigo. Desde aquí también puedo darle. Esto se ha abierto ahora, ¿no? También. Joder, cuántas cosas. Estaba siguiendo al Goyle, ¿no? Se me ha liado la tarde, ¿eh? Uy, uy, uy. No me tires las cosas. No, 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 no. Bueno, yes, pips. Otra vida, tío. Paso de las ranas, macho.
¿Qué ha abierto? No lo he visto. ¿Qué ha hecho esto? Supongo que abrir esto, ¿no? No me he fijado. ¿Dónde estoy, tío? No me fío de esto, ¿eh? Seguro que te caes o algo. Estoy flipando con la de cosas que hay aquí. Aquí no he estado yo, ¿no? ¿Está aquí el duende? Ven, vente, vente. Cómete todo, cómetelo. Ah, cada vez que come va soltando grajeas. Ahí estás. Anda. Tenía usted razón. Equilicua. Sí, señor. ¿Qué se oye? Cuidado, ¿eh? Habrá algo ahí, ¿no? Digo yo. Hostia, me ha dado. ¡Oh! Vas a ver dónde ha abierto ahora. Mira, aquí. Seguro que me estoy perdiendo un montón de cosas, pero es que hay tantas, tantos secretos que es que... He cuidado para no despertar a Goyle. Aquí está. ¡No! Duerme como un bebé horroroso. ¡Que había otro sitio! ¡Déjame irme! Vale, vale. Espérate, que ahí hay algo. Y por aquí vuelves, ¿no? No hay nada. Pero bueno. Ah, sí. Ahí está. Cromo dorado. No ha habido suerte. No tengo ni un cromo dorado, tío. Ni uno. Secretos, 7 de 8 secretos, Esto es como un establo, ¿no?
¿Cómo duerme, la rata? Te robé un trozo de ti. Tengo que llevarle a Hermión, que está en el baño de Mirtha la Llorona, lo que le he quitado a Goyle. Esto ya lo he mirado, sí. Venga, va. Allá vas. Mejor tú que yo. Gracias. Eso lo hacía yo también de pequeño cuando no me gustaban las cosas para comer. Eso es asqueroso. No sé si sirve de algo, pero... ¡Ay, no! Harry, ¿estás bien? Sí. Me cambia hasta la ropa esto, ¿eh? Baja las mazmorras, mira. Es increíble, tío. Entrar en la sala común de Slytherin y encontrar a Draco. Vale. Buena suerte, Harry. ¡Alohomora! Que está aquí la entrada, hombre, que no la ves. Este baño es de chicas y tú no eres una chica. Sí, pero no hay ni el tato por tu culpa. Tengo que ir otra vez a Slytherin, ¿no? Pero ahora me dejará entrar, supongo. ¿Por qué está cerrada esta puerta? Bueno... Vale, Slytherin estaba abajo del todo, en el vestíbulo a la izquierda. Hostia, ¿y esto? ¡Ah, mírate! Son las llaves. Faltan dos. Vale, ya sabemos para qué son las llaves. Por aquí he ido, pero... Lo cogí todo, ¿no ves? Hostia, qué rabia me da ese hechizo, ¿eh? Me he metido por aquí muy rápido, ¿eh? Creo que no es por así. Ah, es por aquí. Por aquí, en teoría. ¿No? Si esto es Slytherin. Harry está aquí. Desafío de cromos de magos. ¿Esto qué es? Clase contra defensa de artes oscuras. Mirtha la Llorona. Encantamientos. Aquí creo que no hemos entrado aún, ¿eh? Enfermería. Puntos. Spognificación. Vestíbulo. Gran comedor. Rictus Sempra. Sala común de Gryffindor. ¿Y dónde está Slytherin? Aquí, ¿no? Jardines, mazmorras, pasillos. ¿Dónde me ha dicho que tenía que ir? ¿Las mazmorras? Hostia, ahora no lo sé, ¿eh?
Esto está abierto ya. No sé dónde tengo que ir, la verdad. Ahí. Supongo. ¿A quién sigo? ¿Quién es ese? Sangre limpia. Ah, sí, esa es la contraseña. Seguro que me sirve para entrar en la sala común de Slytherin. Vale, eso es, ahí está Slytherin. Ah, vale, mira, hay una cuerda. Eso lo vi el otro día, pero no podía hacerlo. Ok. Hostia, tú, qué ruidos más raros, tío. Parece que vaya a potar o algo. Sangre limpia. Perfecto. Joder, ¿eh? Cada vez que quieres ir a la sala común de Slytherin tienes que hacer esto. Porque yo me pego un tiro, ¿eh? Sí, sí, ven, ven. ¡Ay, ay, ay, ay! Solo una grajea. Es rata. Este juego es más largo también que el 1, ¿eh? Pero bueno, hermano. Pero que somos de la misma casa, hermano. ¿Qué está eso en la pared si no puedo hacer nada? Vale, ahora levantaré eso y al levantarlo se va a quedar, ¿no? Ahí quieto.
¿Ese cofre cómo lo pillo? Y además es de los buenos, ¿eh? ¿Cómo lo pillo, tío? ¿Desde ahí arriba? No, no. ¿Qué pasa si tiro el puente ahora? Tengo ni idea. Pero ese cofre es importante, ¿eh? No sé. Ya me voy, ya aquí. Hostia, es que aquí hay plataformas y todo. Pero no puedo ir, ¿no? Sí. ¿Puedo ir? Sí que puedo. Hostia, casi me caigo, tú. Esto se mueve. ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Para qué he venido aquí? Cosa más rara, tío. Oye, se ha escuchado algo aquí cuando he pasado por aquí, ¿eh? Casi me mato. Me has escuchado esto. ¿Qué ruidos hace, eh? Saltando. Es bastante desagradable, la verdad. Estoy en Slytherin, eh. Disculpa. No creo que los Slytherin tengamos nada de qué preocuparnos. Ya. Arañas, no. ¿Esto por qué lo he abierto? ¿Te ha dicho? Madre mía, la de secretos que hay en este juego, tío. ¿Dónde está Crabbe?
Siempre vais juntos. Tienes razón. ¡Coge la rana! ¿Por qué no has llegado? Ah, ¿por qué no es ahí? Ay, suelta arañas, perfecto. No sé dónde estoy, ¿eh? Estoy liando que flipas. Vale, es aquí. Pero no está Draco, ¿no? ¿Qué prisa tienes, Goyle? Algo ha cambiado en ti, Goyle. Bueno, me pareces cruel y estúpido. Oh, eres tú, Goyle. Hoy estás desconocido. Pero bueno. Si se han enterado todos de que no soy. Estás aquí, Goyle. Te estaba buscando por todas partes. Ven conmigo. Espérate, quiero investigar por ahí también. ¿Sabes, Goyle? Supongo que Dumbledore está tratando de tapar todos estos ataques. Si no para la cosa pronto, tendrá que dimitir. Y como Sam Potter, ese es otro de los que no tienen verdadera vocación de mago. Y se creen que es el heredero de Slytherin. Me gustaría saber quién es. Podría ayudarle. Debes de tener alguna idea de quién está detrás de todo esto. Ya sabes que no, Goyle. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pero sé algo, la última vez que se abrió la cámara secreta murió una chica sangre sucia. Es cuestión de tiempo que muera uno de ellos. Ojalá sea Granger. Por cierto, Draco, mejor me voy. ¿Dónde vas? A la enfermería. Sí, eso, a la enfermería. Me duele la tripa y voy a ver si me dan algo. Joder, entonces, qué bueno eres mintiendo, ¿eh? Toda la noche con esa cara de sufrimiento. Ahora voy a investigar. No querrás que llamemos al profesor Snape, ¿verdad? ¿Pero qué he hecho? No querrás que llamemos al profesor Snape. Ay, ¿qué es la... ¿qué es la zona de las chicas? Perdón. ¿Puedo saltar por aquí? No. Ay, te voy a dar la vuelta. Un segundo, gente. Entonces ve, no quiero verte por aquí toda la noche con esa cara de sufrimiento. Nos vamos. Hostia, que se me ha ido tú. Será mejor que guarde las distancias con los de Slytherin y me escabulla. Si me ven aquí, ¿quién sabe lo que pasará?
Espero que no me vean, ¿eh? Profesor Snape, creo que he visto a Gryffindor por aquí. ¡Corre! Creo que he visto a un Gryffindor aquí. ¡Déjame! ¿Y tú quién eres? No eres un Slytherin. ¿Por qué me sigue? ¡Dejadme! La noticia de que Nick, casi decapitado, había sido petrificado, se extendió por la escuela como una nube oscura cuando todos volvieron de las vacaciones. Si se puede petrificar a un fantasma, pensaron los alumnos, entonces nadie está a salvo. Los alumnos de primer curso se movían por el castillo en piña, pensando que serían atacados si se aventuraban solos. Se instauró en el colegio un activo mercado de talismanes, amuletos y otros chismes protectores. Mientras tanto, Harry se había enterado de que Draco Malfoy no era el heredero de Slytherin. Pero si no es Draco y no es Harry, ¿quién es? Ah, ¿quién será? Date prisa, Harry. Es hora de nuestra clase de defensa contra las artes oscuras. ¿No es su clase otra vez? Será estupendo. El profesor Lockhart va a enseñarnos esponjificación. ¡Por fin! ¡Por fin! Vamos, vamos. Hostia, pero tengo que hacer la prueba y todo, ¿eh? Que dura 3 horas la prueba. Lo quiero, lo quiero. Puedo saltar. Date prisa. No debemos llegar tarde a la clase del profesor Lockhart. ¿Qué quieres decir con nosotros? No he entendido. ¿Es por aquí? Era aquí, ¿no? Creo que sí, que es aquí. No. ¿Aquí tampoco? Me pregunto por qué está cerrada esta puerta. No era aquí entonces. Esto. Ah, está ahí. Vale. Bienvenidos otra vez a vuestra clase preferida, alumnos de Gryffindor. Por favor, si tú lo dices. Contened vuestros aplausos mientras aprendemos esponjificación. Harry Potter, pareces impaciente por aprender más. Ponte delante de la clase y les enseñaremos cómo se hace. ¡Qué remedio! ¡Qué suerte! Venga. Concéntrate en el símbolo delante de ti. No dejes que mi belleza te desconcentre. La varita que intentaremos frente a ti se moverá alrededor de la figura. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente para dar en el blanco. Hay 3 partes en este ejercicio. En cada parte debes dar con precisión a todos los puntos para avanzar. Venga. Primer asalto. Primero muy fácil, ¿eh? Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. 5 puntos para Gryffindor. Segundo asalto. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel.
10 puntos para Gryffindor. 468 puntos. ¿Llegaremos a 500? Buen trabajo, muchacho. Has completado todos los ejercicios. 15 puntos para Gryffindor. Hacemos la prueba y lo iremos dejando por aquí por hoy. Venga, quiero dar saltos. El hechizo esponjificación recientemente acabado y que pronto será un clásico. Esto se lo han sacado de la manga, ¿eh? Bienvenido a mi desafío. El hechizo este. Para completar el desafío tienes que encontrar la estrella final que localizarás unos pisos más arriba. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, lo pierdes. A lo largo del recorrido encontrarás estrellas de desafío. Cógelas porque aumentan tu puntuación y tu tiempo. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intentaré conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu puntuación cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Hay alfombras de esponjificación escondidas por Hogwarts. Si les lanzas el hechizo esponjificación, lo he visto. Estrellas, te propulsarán a una planta superior. Busca este símbolo en el suelo para encontrar alfombras de esponjificación ocultas. Oye, ¿por qué hay los agujeros ahí abajo? Métete dentro. Tres me ha dado este. Toma. Ahí lo tienes. Los diablillos son pequeñas criaturas viciosas. No dejes que se te acerquen porque su mordedura es mortal. Como joder. Con los gnomos, usa flipendo para golpearlos. Cuando estén atontados, tíralos a un agujero de gnomos para deshacerte de ellos. Vale. ¿Qué diferencia hay con los gnomos? Nada, ¿no? Ahora no se mete. Vale, se ha abierto esto. Vale. Ya que me caigo tú. ¿Cómo saltas, no? Oye, ¿y ahora qué? Vale. Mira, estrellita. ¡Ah! Se va rapidísimo eso, ¿qué pasa? No me jodas otra vez. Hostia, si te caes empiezas de cero. Buah. Está complejo el tema, ¿eh? El desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final. Que sí, tío, va. No pierdes. A lo largo del recorrido encontrarás estrellas de desafío. Cógelas porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intenta conseguir. Tío, tengo que escuchar todo esto todo el rato. ¿En serio? Ah, con el enter lo paso. Hay alfombras. Quita, bicho. ¿Cómo? ¿No me abrajeas? Ah, no, está aquí. ¿Te quieres meter, tío?
No, ¿qué haces? Coño. Vale. Vale, no me caiga. Que no me caiga ahora, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Que no he mirado antes. Vale. Venga, 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 venga. Azota el primer salto y había algo. No jodas. ¿Qué estás contando? Azota el primer salto. Del primer a todos, ¿eh? ¿Vuelvo o qué? Ah, tengo que volver. Estoy obligado por ley. Pues suerte. Ah. Odio que no me permitan volver por los sitios, ¿eh? Allá on. ¿Al primer salda tot el desafío o al primer salda aquests? Bueno, no, tampoco puedo volver. Ah, es igual, tío. Todo no se puede pillar en esta vida. Pero cómo corren, ¿eh? Hostia, tú. ¿Es posible meterlos? Tío, que no se meten. ¡Entra, hombre! Están rayando, tío. Ahí os quedáis, tío. Buena. Buenísima. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Vale. Al primer el desafío era. Vale, vale, es igual. Ay, no. ¿Tú subas? Bueno. Primero tengo que tirarlos, ¿o qué? ¿Puedo subir luego por aquí? No tengo claro, ¿eh? No te creo. Uf. Menos mal que no tengo que empezar de cero. Uf, no ha mordido de milagro. Tío, Harry. Yo sí, hombre. Vale, entonces vengo por aquí.
No, para otro lado. Bueno, ¿y ahora hasta qué? En serio, tío, no se levanta. Venga. Ya está, ¿no? Llego, ¿no? Pues que me voy a volver a caer. ¿Por qué no se ha cerrado esto? Volveré a caer, ya verás. Ah, amigo. Me voy a dejar un montón de estrellas aquí, seguro. Pero es que, tío, hay un montón de secretos y tengo que ir rápido. O sea, es imposible. Algo te dejas. ¿Cómo llego ahí? Vale. Luego lo pillo. Vale, estrella. Va, esto pasó, tío. No lo quiero. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Lumos? Uy, me estoy dejando algo, ¿eh? Un momento, ¿eh? Tiene que haber algo por aquí. ¿En serio? ¿Qué ha hecho el Lumos? Ni idea. Perfecto, tío, qué bien. Joder, cómo me gusta este juego. No he llegado. ¿Y ahora qué? ¿Puedo volver? Sí. Oye, ¿por qué me manda para allí? Vale, es que es el otro, ¿no? Sí. Ahora, coño. Coño. Thank you.
Se oye algo ahí, ¿no? ¿O soy yo? Eso no sé si era algo, pero paso. Ah, mira, 8 de 10 estrellas. Creo que no me he dejado ninguna. ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho? Uf. Hostia, ¿dónde voy? Ahí abajo. Fíjate. ¿Cómo mola este hechizo, en verdad? Pion cromo, ¿no? Vale, queda una estrella, o sea, al principio las tengo todas. No. Qué miedo. Putas arañas. ¿Y ahora qué? No sería para allá abajo el Lumos, ¿no? No, era para aquí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? No, por aquí he venido. Vale. Nueve cortezas de esas, tú. Cromo. Tú no haces nada. Vale, ¿y por aquí por qué? Que grajea solo. Por aquí he saltado, ¿no? Yo. Sí. Vale. ¿De qué ha servido lo que he hecho? Ah, vale, va esto. Ya está, ¿no? 10 de 10. Menos mal. ¡Pero bueno! ¿Pero cuándo salto? Vale, vale. Ya está. Hecho. Bien hecho, Potter. Has completado mi desafío de esponjificación. El tiempo restante pasa a ser
tu récord personal. Bueno, no está mal. Ahora creo que ya puedo ir a cualquier sitio de Hogwarts. Tengo un montón de cofres por abrir. Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar. No te lo puedes perder. Voy en un momento. Damos una vuelta por Hogwarts rapidita. Vale, esto es que es la el desafío. Si quieres repetirlo, vas por ahí. Por eso te lo marca ahí. ¿Qué hay algo? Porque esto aquí ya he ido. No sé si me dejé algo. No. Hay que echar un vistazo ahora, ¿eh? Sé que arriba del todo puedo ir. Y por aquí creo que también. ¿Aquí abajo? Sí. Me deja guardar. Vale. Según dónde quieras ir, creo. ¡Toma! ¡Hostia, que hay un cromo! Tengo que pillarlo, ¿eh? Ahora lo pillo, pero aquí hay una cosa también. Vale, esto lo hemos visto antes, pero no podía hacer. Te dejaste cosas a mí. No, tenías un último saldo avance de la estrella gran. ¿Qué dices? Me he dejado cosas. Es que es imposible encontrarlo todo, tío. Y más cuando te ponen prisa, ¿sabes? No... A ver, lo puedo repetir siempre que quiera, pero... me da perecita, ¿eh? Ahora tengo que bajar... para volver a hacer el salto y pillar el cromo ese, tío. Qué pereza, tío. Hostia, me he partido las piernas, ¿eh? Supongo que es este, ¿no? El salto que tengo que hacer. Vale, sí. Hecho. Aquí hay algo. Vale, esto. Por aquí acabo de venir. Venga, baja. Este salto es para ir más rápido allí. Simplemente. La de cuadros que hay, tú. Están repetidos por eso, ¿eh? Mira al hombre ese. Está ahí también. No, tío, no te muevas. Aquí no tengo ninguna más, ¿no? De... no. ¿Y por aquí podía ir? Es que había zonas, sí. Es que ahora hay un huevo de cosas donde puedo ir, ¿eh? Uf. Es que por ahí también, creo. Voy a echar un vistazo. Aquí no. Por aquí creo que había algo. Me suena que en alguna sala de estas se podía saltar. Aquí creo que no. Estoy en la clase de transformaciones. Aquí no. Y aquí creo tampoco. La clase de encantamientos de Flitwick. ¿Esto es Ron? Disculpa. No, ¿qué coño va a ser Ron? Ahí está. Ah, esto está cerrado. ¿Dónde más había cosas de estas? ¿Alguien se acuerda?
Si hago esto y me tiro, me mato. No, vale. Vale. Esto es el desafío este, así que nada. Por aquí quizá. Esto es Gryffindor, ¿no? Hogar, dulce hogar. Esta es la puerta de la sala común de Gryffindor. ¡Ten cuidado, Harry! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí, al vestíbulo ya, ya un saltame, sí. Hostia, aquí no había entrado. Me había metido aquí, ¿en serio? Venga, pociones. Me hice prefecto para ayudar a la gente. Este es el hermano de Ron, ¿no? Y ahora, márchate. ¿Cómo? Me hice prefecto para ayudar a la gente, no para decirles qué hacer. Ahora, márchate. Perfecto. Vaya delato. Vale, esto aquí. Aquí está el desafío de... del tío este. Estoy junto al desafío Rictus Empra. No me interesa. Ahí está el otro. Ahí está lo de las puntuaciones que ahora iremos. No sé si ahí, quizá. Por ahí. Percival, hijo de... Vale, sí. Sí, ¿eh? Es el más cabrón de los hermanos Weasley. Es que realmente los Weasley caen bien menos... Puto Percy, tío. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? Percy da asco. Aquí no había nada más. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? Nope. Por aquí... Es que aquí ya no me acuerdo si había cosas por hacer, ¿eh? Esto es enorme. Creo que no. Lo que voy a hacer es ir a hablar con estos. Harry, ¿quieres negociar? ¿Qué tienes? Tengo una armadura de Quidditch como la de los profesores. Pero esto cara, ¿no? Esta. 500. El cliente siempre tiene la razón, incluso en casos como este. ¿Qué tienes? Tengo una armadura de Quidditch como la de los profesionales. El cliente siempre tiene la razón, incluso en casos como este. Harry, ¿quieres negociar? Y este me da la escoba, ¿no? Esto cara, esto es carísimo. 700. Como quieras, pero no sé cuándo volveré a tener. Va a ser que no, compañero. Y por aquí se va lo de Hagrid, que aquí me suena. Me suena que había algo, pero no estoy seguro. Voy a mirar por si acaso. Un momento. La cabaña del bueno de Hagrid. No puedo, por aquí, nada. Pues no, no había nada. ¿Seguro? Parece que no. Vale, pues nada, vamos a los puntos y... Vamos ya a la zona de los puntos y ya está. Yo creo que lo hemos mirado todo un poco. Harry, ¿quieres negociar? Compramos a Mogollón y te damos los ahorros. Por ahí está Herbología. Sauce boxeador, ¿puedo ir?
Creo que no me deja. Es que el del sauce viene por aquí, al principio de todo. ¿Hacemos un trato, Harry? ¿Hacemos un trato, Harry? Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? No, que me timáis. Fuera. Vale, volvemos, ya está. Se acabó. Si me dejo algo, mala suerte. Ahí está el vestíbulo. Hostia, mazmorras, claro. Mazmorras no hemos mirado. Voy en un momento, ¿vale? Esto lleva las mazmorras. Vamos a mirar en un momentito. Mira, ¿ves? Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde estarán los cromos dorados, tío? Ni uno, tengo. Estoy flipando. No entiendo, ¿eh? Por aquí había algo más. Pero acuérdate ahora dónde estaba. Hola. ¿Te apetece hacer un trato con esto? La clase de pociones, creo que no hay nada aquí. Estoy en la clase de pociones. No. Será mejor que tenga cuidado por si aparece Snape. ¿Y la enfermería está por aquí? Yo no me acuerdo. Enfermería tampoco he mirado. Vale, aquí lo hemos visto todo también. ¿O no? Porque esta zona... ¿Había un salto ahí? Voy a mirar. Ah, no, no había nada. Vale. Daurats ya... 11. Y no tengo cap. Ni idea. Por ahí, ¿no? Es que me suena que por aquí había algo más, ¿eh? Esta puerta está cerrada. No me deja. ¿Aquí qué hay? Pasillo de las mazmorras, clase de pociones, mazmorras, jardines. ¿Puedes ir a los jardines por aquí? ¿Será esta puerta? Vale, John Q. Deu. Tampoco puedo. No sé. Ya se me abrirá más adelante o... No sé. Pues nada, vamos a hacerlo de los puntos y terminamos. Coño, he salido aquí. Digo, no sé, aquí hay algo, pero no. Hola a todos. Vamos perdiendo. ¿Cómo? Otra ceremonia de los puntos de las casas. Ya está ganando Slytherin otra vez. Injusto, tío. Que Slytherin está en cabeza. Draco, parece que te has ganado la entrada a la sala. Claro, de... no puedo entrar yo ahora. ¿Cuántas veces has ganado tú, Potter? Suerte para la próxima. Míralo el tío, ¿eh? Pues nada, me como los mocos.
Pues lo vamos a dejar por aquí. No sé dónde tengo que ir ahora para seguir con la historia. Hey, Harry, algo ha puesto muy triste a Ahí lo tienes. Más de lo normal. Pude oírla llorar todo el rato desde la gran escalera y el pasillo de sus aseos está desbordado otra vez. No creerás que alguien más ha sido atacado, ¿verdad? Podría haber ocurrido cualquier cosa. Vamos a ver qué ha pasado. Vale, tenemos que ir al baño. Y al baño encontraremos o nos dirán que Hermión pues ha sido petrificada y todo el rollo. Pero eso será en el próximo directo. Así que nada, dejamos por aquí. Gracias a todos por pasaros y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien a todos, chicos. Chao.